todo y estamos muy agradecidos con Él. Podemos decir que no hay ninguno como nuestro Dios. Esta canción es nueva y dice: la creación rebosando de su amor y su gloria. No hay nadie como nuestro Jesús. ¿Nos puedes acompañar con tus palmas? La creación.
esta hora yo te invito a que levantes tus manos y le adores al Señor. Padre Celestial, te adoramos a ti, Señor, y yo quiero encontrar tu rostro, Padre. Quiero enamorarme de ti, Señor Jesús, así como tú me amas, Dios. Quiero, Señor, que circuncides mi corazón, Padre, para que me enamore de ti, Señor, y así Dios tenga vida. Thank you.
alabando, sigue bendiciendo el nombre de Dios. La Biblia dice que en todo tiempo le alabaremos y le bendeciremos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hoy es el tiempo, vamos a rendirle este único momento, es para Él. Dile: Dios, en todo tiempo te bendeciré, en todo tiempo glorificaré tu nombre. En la prueba, en las bendiciones, Dios, mi corazón estará regocijado en ti, Dios, y te alabará y te bendecirá. ¿Por qué no le dices conmigo en este canto: Dios, quiero más de ti, Señor, y te busco en todo momento? Plantando esperanza.
¿Cuántos pueden creer eso? ¿Por qué no le dices en esta mañana conmigo una vez más esta parte de la canción? Dice: ven, dador de vida, ven. Ven abriendo el cielo, ven. Y si tú lo crees, hoy declaramos cielos abiertos, cielos que vienen y llenan este lugar, cielos que vienen y llenan tu corazón. ¿Cuántos vienen sedientos por la presencia de Dios? ¿Por qué no le dices conmigo? Ven, dador de vida, ven, abriendo el cielo, ven. Tu iglesia dice ven. Vamos a estremecer el corazón de Dios diciéndole: ven, dador de vida, ven, abriendo el cielo, ven. Tu iglesia dice ven. Una vez más, creen esto conmigo. ¿Y por qué no le dicen: Rey de justicia, Rey de verdad, ven aquí, Señor? Dispuesto está mi corazón. Eres príncipe de toda nación, eres rey de mi corazón, príncipe de paz, el único digno, rey de lo creado, sobre el cielo y la tierra. Su nombre es más fuerte aún que
hermosura. ¿Por qué no nos unimos todos a la voz de los ángeles diciéndole: ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible en majestad. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Él quiere escuchar tu adoración. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible hermosura. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Terrible majestad.
buenos días, hermanos. Espero que estén alegres, felices, porque hoy va a ser un día lleno de bendiciones. Bueno, tenemos un minuto para saludarnos. Si ven a alguien que no conocen, alguien nuevo, por ejemplo, a nuestras hermanas de Impacto que nos visitan hoy, salúdenlas. También a Maribel, es de Impacto, sus acompañantes. Bueno, es un día lleno de bendiciones hoy, pues hay que compartirlas. Por favor, hermanos, tomen su asiento. Vamos a leer los avisos de esta semana. Bueno, esta es la semana del 16 al 23 de octubre, la semana número 48 del Pacto. La Iglesia San Pablo, la Iglesia donde la vida se transforma en el sueño de Dios. Nuestros pastores, el pastor Arquímedes y la pastora Estela Domínguez. El pastor aquí se encuentra, les manda un saludo, y también la pastora. Ella no se encuentra ahorita, pero posteriormente estará con nosotros. Bienvenidos a nuestra reunión. Vamos a leer el primer texto de la semana. Dice: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante, y pingüe tus ganados. En aquel tiempo serán apacentados en espaciosas de esas. Isaías 30, 23. La lectura semanal, tenemos el libro de Isaías, del capítulo 34 al capítulo 66. La reunión familiar son los domingos 8 a.m. y 11 a.m. La reunión de oración son los días lunes 8 p.m. de lunes a sábado de 5 a 6 a.m. y domingo 6 a 7 a.m. La reunión de mujeres son los días martes 7:30 p.m. El culto general los días miércoles 7:30 p.m. En las metas tenemos el techo del auditorio. Aquí podemos ver la cantidad que se ha pagado y cuánto falta por cubrir, pero aproximadamente un 68% del techo ya está pagado. Gracias a Dios que nos ha permitido y ha proveído a cada una de nuestras familias, hemos podido pagar entre todos este techo. En los avisos tenemos el acopio de despensas con nuestra hermana Rebeca Domínguez. Ahorita no se encuentra, pero si gusta apoyar con una despensa, nos las puede dar a nosotros, los servidores, y ya posteriormente se la haremos llegar a ella. La escuela de música se realiza los días jueves de 8 a 10 p.m. y los martes de visita al hospital. Bueno, aquí vamos a abrir un paréntesis, porque nuestra hermana Lisbeth va a ir sola. Por el momento pues no hay nadie quien la apoye. Si alguien gusta o un voluntario que la vaya a apoyar, pues bueno, en la parte de atrás con los servidores se puede anotar, y recuerde que es una bendición enorme. Tenemos una campaña.
tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpió tu pecado. Isaías 6, del verso 7 al verso, del verso 6 al verso 7. También aquí tenemos un formato de oración. Estaremos orando por usted y por su petición. Aquí puede poner el nombre de quien hace la oración, teléfono celular, puede apuntar la clave helada si es necesario y el email. La puede recortar y depositar en la urna del lado izquierdo. Bueno, eso es todo, hermanos. Muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga. Dejo el lugar a mi hermano. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Quiero darle lugar a nuestra hermana Roxana. De hecho, Roxana está por acá. Me platicaron de un proyecto acerca de Biblias. Ella lo va a tocar a fondo. Entonces, a ver. Muy buenos días, hermanos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roxana Pérez y vengo de una escuela de ministerio y transformación que está en la ciudad de Oaxaca. Como última misión, vamos a llevar Biblias a Mazatlán, Sinaloa, en un proyecto que se llama Biblias para México. El costo de cada Biblia nos lo están manejando en 45 pesos porque son de allá y es una versión en específico. Entonces, como ofrendas, estamos pidiendo si nos pudieran ayudar por familia con una Biblia, y sería de mucho apoyo para nuestro ministerio y también sería de bendición para ustedes. Pues el que guste apoyar, en la mesa de ujieres estaré dando más información. Y eso es todo. Muchas gracias. Antes de que te vayas, Susana, ¿cuántas Biblias necesitas? Biblias. Necesito 100 Biblias, entonces, pues, Dios les pone en su corazón poner más de una, pues se los agradecería mucho. Gracias. Yo creo que sí podríamos hacer algo, bueno, en mi caso sí lo vamos a hacer. Podría poner más de una Biblia. Creo que en el caso de nuestra casa cada uno tiene su Biblia porque Dios nos ha provisto. Cada uno tiene su intimidad con Dios. Entonces yo creo que sí es bueno que las familias se lleven un poco de más Biblias. Ya saben, en la parte de atrás, como sugieres, pueden inscribirse y pueden decir cuál va a ser su ofrenda. También tenemos cumpleaños, de un niño, se llama Johan, de la hermana Lisbeth. Johan, vente para acá. ¿Quieren orar por él? Pónganse de pie y extiendan su mano, por favor. Ay, hasta que me toca orar por uno más chiquito que yo. Siempre me tocaba más grande. ¿Alguien más cumpleaños? Padre, te pedimos por la vida de Johan, Dios. Tú has provisto, Padre, que su madre hoy venga, Señor, constantemente a la iglesia y sea una servidora, Dios, y muestre ese ejemplo para con sus hijos, Dios. Y Johan, Padre, es uno de ellos, Padre. Yo veo en él un gran servicio, Dios, una profundidad en el Evangelio, Dios, y una capacidad, Padre, de siempre ayudar, siempre estar dispuesto, Dios, a hacer lo necesario, Señor, para el mantenimiento de su iglesia. Padre, te pido que lo bendigas y le concedas un año más de vida, Dios, que cumplas los anhelos de su corazón en todo momento y en todo tiempo, y que él desde pequeño te conozca, Dios, que sepa, Señor, que sirve al Dios viviente, Padre, que él sea bendecido y prosperado toda la vida, Dios. También te pedimos por Brisa, Dios, aquí en representación su madre, Dios, te pedimos por ella, Dios, que ha sido, Señor, partícipe de nuestra iglesia hermana Guadalajara, Dios. Te pedimos que allá en donde ella se encuentre seas, Padre, una servidora, Señor. Sea, Padre, conociéndote en todo tiempo, Señor, que sea un pilar en esa iglesia, Señor, junto a nuestros pastores, Señor. Te pedimos, Dios, que bendiga, Señor, y traigas días buenos sobre su vida, sobre su tiempo, sobre su trabajo, Señor. Prospera, Señor, el trabajo de sus manos, Dios, y lleva, Señor, al engrandecimiento de esa iglesia, Señor, a través de Cristo, Señor. Te damos gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya
pasa antes de que usted llegue. No lo tenemos, así mire, ahí está. Eso fue hace 8 días aquí en la iglesia. Hay uno del día de hoy, ese lo vamos a ver después de que termine el mensaje de hoy. Tal vez usted diga, yo quisiera venir. Pues si usted viene a las 7 de la mañana, ya hay gente aquí trabajando para recibirlos a todos ustedes. Bien, hoy el mensaje se titula Tiempo del Espíritu Santo. Dígalo conmigo, Tiempo del Espíritu Santo. Ahora ustedes solos. Damos la bienvenida a las hermanas que vienen de la Escuela de Ministerio Impacto. Nos da mucho gusto, vienen, pues están aquí, no sabía yo que iban a estar, pero nos da mucho gusto, son bienvenidas. Y en Isaías capítulo 24, capítulo 30 y capítulo 32 tenemos una lectura bíblica que quiero leerles a ustedes. Primero 32 del 14 al 20, Isaías 32, 14, porque los palacios quedarán desiertos. La multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo, y cuando caiga granizo caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Pasamos a Isaías 30:23. Dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas. El día de la gran matanza, cuando caerán las torres, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Ahora el capítulo 24, versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén, y delante de los ancianos sea glorioso. Bien, pues quiero hablarles hoy de una temporada de manifestaciones del Espíritu Santo. Siempre una temporada trae grandes beneficios a la iglesia. Hay una atracción hacia el lugar donde Dios está trayendo avivamiento. Quiero decirles que aunque usted el lugar esté escondido y esté poco difícil y complicado llegar, de todas maneras la gente lo va a encontrar. O sea, cuando el Espíritu Santo se está moviendo, viene la gente y hay una atracción. Hagan de cuenta que hay un lugar que atrae automáticamente. En un
como si fuera natural, pero empezamos a decir, esto ya no es normal. Empezamos a tener un fluir distinto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y bueno, pues está profetizado este tiempo que nosotros estamos viviendo. O sea, este año 2016, el día, pues, hoy de agosto, ¿verdad? De octubre del año 2016, este día es un día especial. Déjeme decirle, el 16 de octubre del año 2016 Dios lo tenía considerado dentro de sus planes y está profetizado este tiempo que estamos viviendo. Dios lo tenía programado, así que lo único que necesitamos para que Dios nos visite es que lo empecemos a creer y que pongamos atención a sus profetas. De hecho, Isaías es un profeta de los acontecimientos de los tiempos postreros. Usted va a encontrar en el libro de Isaías mucha palabra profética de parte de Dios, y es una de las de estas profecías la que habla del tiempo cuando Dios va a reinar en el monte de Sion en Jerusalén. Ahí en el capítulo 24, lo que acabamos de leer, dice que sobre el monte de Sion estará reinando Dios mismo. Entonces, esto es una tremenda palabra de Dios para nosotros. Ahora, quiero decirles, en esta semana, concretamente el día 13, sucedió algo trascendente a nivel mundial. La UNESCO acaba de hacer una declaración, no sé si alguien se enteró de esto, pero acaba de hacer la UNESCO una declaración de que el Templo de Jerusalén y el Muro de los Lamentos no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Y México votó por esa iniciativa. Y los países que votaron en contra de decir que eso no tiene nada que ver con el pueblo de Israel fueron muy poquitos. Y hubo muchísimas abstenciones de países. Déjeme decirle que esto, hermanos, es parte de lo que está profetizado en la palabra de Dios. O sea, el primer ministro de Israel se levantó y dijo, eso es como decir que la muralla china no tiene que ver nada con China. Dice, y vamos a hacer una lectura bíblica, dice, de acuerdo a la UNESCO. Dice, y aquel día entró Jesús en la mezquita que está allí donde está ahora en el templo, como diciendo, esa mezquita era la que estaba en los días de Jesús. Y hicieron una relectura de la palabra de Dios. Y están diciéndole a todo el mundo, los israelitas, que están en la UNESCO muy equivocados. Porque lo que están ellos tratando de decir es que todo el mensaje de la palabra de Dios no es cierto, y que esas enseñanzas de la palabra de Dios no tienen que ver nada con las enseñanzas de que el pueblo de Israel está relacionado con el templo. Y hablan del templo de Salomón, que lo construyó Salomón, dice, y en lugar de eso, que construyeron los musulmanes una mezquita. O sea, esa es la reescritura de la palabra de Dios. Bueno, esto acaba de pasar en esta semana, este fin de semana. Y quiero decirles que esto nos está hablando de que hay tiempos muy tensos a nivel mundial. Y esto está creando una tensión muy terrible. Y lo más triste es que nuestro presidente votó para que lo que dice la UNESCO se respete. Y lo que dice la UNESCO, hermanos, yo no estoy de acuerdo. Y yo no le doy permiso a mi presidente que diga que él da un voto para eso. O sea, nosotros como iglesia no le damos ese permiso. Así es que es muy sincero el presidente, pero está sinceramente equivocado. Y esto, hermanos, se los digo porque realmente es algo que nosotros tenemos que saber, que estamos viviendo tiempos bien difíciles en esos días. Pero esta palabra está profetizada y está en la palabra de Dios. Y mire, esta profecía nos habla de que Dios está reinando o va a reinar en el monte de Sion y en Jerusalén, a pesar de lo que diga la UNESCO. Eso es lo interesante, porque la palabra de Dios está por encima de todas las opiniones de los países y de lo que diga la ONU
y de lo que digan los organismos internacionales. Y mire, otra profecía habla de la prosperidad que Dios va a traer sobre la tierra para todos sus hijos. Ustedes pudieron ver allí cómo dice, hasta que se ha derramado el Espíritu de lo alto. Y entonces dice, van a empezar a suceder estas cosas. Y mire, una más habla del derramamiento del Espíritu y los efectos que va a causar este acontecimiento, porque la creación va a tener un cambio evidente. Hace una semana hablaba con una hermana que ora en su trabajo y ha podido comprobar cómo el poder de la oración cambia su ambiente de trabajo. Me contó que cuando salió de vacaciones en el edificio, las cosas empezaron a ponerse mal. De tal forma que la secretaria del director le dijo que ya se regresara porque hacía falta su presencia en el edificio. O sea, vea cómo una mujer, ella sola, llega a su edificio a trabajar y se pone a orar por su edificio. Y eso crea una atmósfera increíble ahí en su lugar de trabajo. Y esto no pasó hace 2 meses, esto pasó en la semana. Cuando ella regresa de vacaciones, dice, las cosas empiezan a tomar otra vez el control y empieza a haber esa paz que se había perdido mientras ella se fue de vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque se notó la diferencia. Yo escuché su testimonio de ella el día que estaba compartiendo. Dice, yo era una mujer conflictiva, nadie quería estar junto de mí. Dice, ahora todos me buscan allí en el empleo. Dice, y me dicen, oye, dice, ¿por qué tú tienes algo distinto? Yo quisiera tener lo que tú tienes. Y ahí les está compartiendo del Señor y la gente está recibiendo a Cristo Jesús. Y esto está pasando en estos días. Pues es algo grande que Dios está haciendo. Ahora, esta mujer está produciendo un cambio notable en su lugar de trabajo. Ahora, pensemos en el cambio que produce en un lugar la presencia del Espíritu de Dios. Mire, si una persona, usted, es una persona de oración y empieza a orar, eso se va a notar en el lugar donde usted esté. Ahora, si usted puede lograr que la situación sea cambiada y sea transformada, pero ahora imagínese el Espíritu Santo viniendo personalmente en una manifestación poderosa, cómo transforma esa presencia el lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta. Esto hace que el lugar se vuelva atractivo para la gente, porque de alguna manera las personas encuentran que es un lugar de descanso, de paz, de armonía, y es una delicia estar con el Espíritu Santo. También es un lugar de milagros. Dios empieza a moverse fuerte en la vida de los demás. Conozco a unos pastores de Colombia, estuve en su iglesia hace algún tiempo, y ahí en esa iglesia, es una iglesia muy grande, tiene yo creo que una asistencia como de 15 mil personas la iglesia. Entonces estuvimos con ellos un día sábado, y el sábado es una noche de milagros ahí en ese lugar. Entonces la gente viene desde las 7 de la mañana, empieza a hacer fila para entrar a las 5 de la tarde al lugar, porque a las 7 de la noche empieza la reunión. Y entonces yo me quedé sorprendido de ver cómo hay gente afuera desde esa hora, y se esperan hasta que dé la hora para entrar, y cuando entran, pues se esperan todavía 2 horas para que comience la reunión. Y afortunadamente a mí no me tocó estar en la fila, porque habíamos hablado con algunas personas que organizan en esta iglesia, y nos iban a recibir porque íbamos de México. Y entonces fuimos, y en lugar de entrar por donde entraron todos, pues a nosotros nos pasaron por otra parte, y entonces entramos y estuvimos ahí muy cerquita, no tan cerca. La verdad es que yo creo que estábamos como de aquella pared a esta, así más o menos de cerca de donde estaba la plataforma, pero es una iglesia muy muy grande. Entonces estábamos ahí, para nosotros era muy cerca eso, pero realmente pues había gente que estaba muy muy alejada. Y ese lugar, hermanos, era un lugar donde los pastores hicieron de todo para buscar que su iglesia creciera, y resulta que la iglesia no crecía.
Y yo creo que ustedes los han visto en enlace porque ellos han estado predicando ahí, el hermano Ricardo Rodríguez y su esposa. Entonces, déjenme decirles que ellos buscaron que su iglesia creciera, pero por más intentos que hacían, su iglesia no crecía. Hasta que un día, dice que anunciaron un día de milagros, y entonces él pensó, y como estaban acostumbrados a que siempre venían poquitos, pues dijeron, pues van a venir poquitos. Y resulta, ¿no?, que el lugar estaba lleno, era un teatro, estaba muy lleno. Y entonces dice que cuando vio tanta gente, él se espantó, porque dijo, ¿y qué pasa si no hay ningún milagro? Y entonces dice que estaban ellos, pues ahora sí que con mucha preocupación, porque habían anunciado un día de milagros, había venido mucha gente, pero ellos no estaban seguros si realmente iban a haber milagros. Y entonces dice que lo único que le dijeron, bueno, vamos a hacer lo que sabemos hacer, es traer la presencia de Dios a esta reunión. Y entonces dice que empezaron ellos a decir, Dios, ven y manifiéstate en esta reunión, que tu presencia venga. Si hay milagros o no hay milagros, no importa, pero que tu presencia venga de este lugar. Y dice que se empezó a manifestar la presencia de Dios de una manera poderosa en esa reunión, y los milagros empezaron a suceder. La gente empezó a decir, estoy viendo, estoy oyendo, estoy sanado, puedo caminar. Y la gente empezó solito, sin que nadie orara por ellos, la sola presencia del Espíritu Santo en esa reunión hizo que la gente empezara a brincar de gusto por todas partes y a decir, Dios está haciendo cosas increíbles en este lugar. Y a partir de ahí, dice, empezó a crecer su iglesia, a crecer. Se hizo una iglesia muy, muy grande, y actualmente pues es una iglesia muy poderosa allí en ese lugar de Santa Fe de Bogotá. Pero a lo que quiero llevarlos es que cuando el Espíritu Santo de Dios está en un lugar, es un lugar de milagros. Dios empieza a moverse en la vida de todas las personas. Ahora, Dios siempre establece una palabra profética para un lugar en su momento, y el Espíritu Santo viene y hace realidad esa palabra profética. Le voy a decir algo. Dios primeramente profetiza y hace que esa palabra profética se pruebe, y parece que no sucede nada, pero después de un tiempo el Espíritu Santo viene y confirma la palabra que fue profetizada. Ejemplo de esto se los puedo dar en Argentina. Durante el tiempo de Perón en Argentina, hubo una palabra profética en una escuela bíblica. Un muchacho se levantaba y todos los días escribía en el pizarrón. Lo curioso de este asunto es que ese joven era una persona que no tenía mucha preparación. Era una persona que apenas estaba empezando a leer y a escribir. Estaba en el Instituto Bíblico porque este joven, de pronto un día el Espíritu Santo de Dios lo toma y se levanta y agarra un gis y en el pizarrón empieza a escribir. Y empezó a escribir cosas que dio mucha práctica en ese. Veía esos escritos y hubo gente que agarraba su cuaderno y se ponía a copiar, y luego al día siguiente borraba eso y empezaba a escribir otra cosa. Entonces eran profecías que él escribía en el pizarrón. Esas profecías la gente las vio y dijo, no, eso no va a suceder. Decía que en Argentina iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo y que el país entero se iba a voltear hacia Dios. Eso era increíble en Argentina en ese tiempo, porque las iglesias más grandes, déjeme decirle, tenían 40 personas. O sea, hoy habemos más de los que había en ese tiempo en las iglesias más grandes en Argentina. O sea, si usted cuenta hoy nada más de los servidores, cuando antes de empezar la reunión habíamos 25, más 25 que vinieron después, son 50. O sea, somos una iglesia más grande de las que había en Argentina en ese tiempo. Y decía que en Argentina iba a haber iglesias que iban a crecer muchísimo.
Esa palabra profética nadie la creía porque lo que veían era otra cosa. Pasaron 5 años y no sucedió nada. Pero después de 5 años Dios llevó a un hombre llamado Tommy Hicks, y ese hombre comenzó a predicar en Argentina, y el mismo presidente sanó cuando este predicador le oró por él. Y tenía el hombre una enfermedad en la cara, que tenía la cara deformada, y cuando el hombre oró, déjeme decirle, en ese momento Dios lo sanó milagrosamente. El presidente tenía 6 meses de no presentarse en público. La gente no sabía por qué el presidente no salió en público, pero la verdad es que tenía una enfermedad llamada psoriasis, que le había deformado la cara y lo hacía verse mal. Y entonces en ese día sanó, y el presidente le dijo: tienes mi permiso para usar el estadio. Y le prestaron un estadio de Argentina, dice, y yo pago la luz, dijo el presidente. Cuando era imposible en Argentina eso en ese tiempo. Y entonces empezaron todos los días, hermanos. El primer día no había gente, pero Dios empezó a hacer milagros. Y cuando no había pasado una semana, ese estadio estaba lleno, de tal manera que afuera en las calles estaba lleno de gente que no podía entrar al estadio. Era más la que estaba afuera que la que estaba dentro. Entonces el presidente dijo: te voy a prestar otro estadio más grande. Y le dio un estadio más grande. Y cada vez las reuniones empezaban más temprano. Sabe que las reuniones empezaban primero a las 7 de la noche, pero llegó el momento que a las 12 del día estaba lleno el estadio. Y el hermano dijo: ¿para qué vamos a esperar? Vamos a predicar de una vez. Y la gente se convertía, la gente se entregaba a Dios. Y sabe que aquello que el estudiante había escrito en el pizarrón, y que la gente espera probar la palabra, si la vamos a creer. Y cuando pase el tiempo, viene el Espíritu en su momento, y en ese día el Espíritu Santo confirma la palabra que fue predicada. Quiero decirles todo esto porque en este Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando la visitación del Espíritu Santo de lo alto viene a la reunión, se cumple la palabra que se decretó. Antes del derramamiento del Espíritu Santo hay confusión y caos en la tierra. Y mire, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, la naturaleza tiene un cambio. Vamos a analizar un poquito la lectura que veíamos al principio de Isaías 32:14. Si ustedes se dan cuenta, dice: los palacios quedarán desiertos, la multitud de las ciudades cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. O sea, nos está hablando de un tiempo de ruina. Pero después de eso dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo, y cuando caiga granizo caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Lo que quiero dejar en ustedes es el antes y el después. Antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo. Antes de que sea derramado sobre nosotros y después de que es derramado sobre nosotros. Dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor que va a suceder? Dice: el desierto se convierta en campo fértil. Un desierto es un lugar muy
difícil para vivir, pero de pronto ese lugar se convierte en un lugar muy cómodo para vivir, un lugar donde todos quieren irse a vivir allí. Le pongo un ejemplo. Un día el pastor compra terrenos en la isla Yoído. No hay negocio en ese lugar. La isla Yoído era el lugar peor que había ahí en Seúl, Corea. Y él ya tenía ahí el lugar y empezó a edificar la iglesia más grande del mundo que hay el día de hoy. Y ahora todos dicen: ¡wow! ¡Qué padre! Y todos quieren vivir ahí en esa zona donde nadie quería vivir antes, porque la diferencia la hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre un lugar, el lugar se transforma. El desierto se convierte en campo fértil, el campo fértil en bosque. Y luego dice: viene el juicio en el desierto y la justicia en el campo fértil. Comienza a suceder algo extraordinario. Comienza a haber una transformación. ¿Usted ha visto injusticia en esta ciudad? Yo la he visto por todos lados. Pero déjeme decirle, de pronto comienza a haber una transformación y esto cambia. ¿Sabe? Algo que me molesta muchísimo en nuestro país es que por donde quiera hay retenes. Ya hasta en la Ciudad de México ya me han parado dos veces, una aquí por el canal y otra acá enfrente de la Bodega Aurrerá. Y son retenes nada más para hacerlo perder a uno el tiempo, porque los verdaderos delincuentes no los detienen. En las carreteras, hermanos, fui a hacer un viaje que debía haber hecho en 8 horas para el estado de Tabasco. Déjeme decirle, lo hice en 14 horas. El mismo viaje que pudo haber sido hecho en 6 horas menos. Una, porque están haciendo reparaciones en las autopistas. Y otra, porque hay retenes por todas partes. ¿Y para qué son los retenes? Para nada, porque la verdad es que no detienen nada. Y los delincuentes siguen haciendo la suya, las armas siguen pasando por todas partes. Y uno dice: bueno, ¿para qué me entretienen? Hay un retén por allá por donde vive mi mamá, que todos los días es una larga fila de 20 minutos para la gente. Y me dice mi hermano: vete con una hora de anticipación, porque dicen, ese retén te van a entretener. Y efectivamente, tiene uno que hacer fila. ¿Sabe qué hay? Lo único que hay son unos lazos gruesos así tirados en el piso. No están revisando nada. Ni siquiera están diciendo: a ver, baje el vidrio. Nada. Nada más es pase despacito por allí. Y todos los 3 carriles que vienen en la autopista se reducen a un solo carril. Y ese es todo. Y la verdad es bien trato prendario. Y esto, hermanos, la gente, ponte de piedad. Usted no tiene ninguna ventaja. Usted, si por alguna razón se y no solamente eso, vea los contratos de Telcel. Telcel lo puede dejar usted sin servicio y no pasa nada. Pero si usted no le paga, seguro que le va a pasar algo. Algo le va a pasar. Entonces, déjeme decirle, las empresas tienen toda la ventaja a su favor, pero nada a favor del cliente. Que en un momento dado el cliente dice: ah, así como tú me cobras, yo también me vas a descontar de la misma manera. A mí me pasó que me dejaron sin servicio un mes, en el mes de agosto, me dejaron sin servicio telefónico durante 11 días. Fueron a hacer un cambio ahí de la nueva fibra óptica y en ese momento me dijeron: cheque su servicio, todo estaba perfectamente. Al otro día ya no tenía yo servicio y fue a reportarlo ese día,
2 días después, 3 días después, 11 días estuve reportando esto. ¿Y sabe qué? Llegó el cobro normal, como si hubiera tenido el servicio todos los días. Hasta que les hablo y les digo, oiga, mire, me pasó esto y esto. Dice, pues a ver, déjeme ver. Pues sí, efectivamente no tiene usted llamadas esos días. Le vamos a hacer un descuento, pero ¿por qué hablé? Si no hubiera hablado y les hubiera pagado, pues simplemente hubieran dicho, pues con la pena, ¿no? Usted perdone, pero ¿qué pasa si usted no les paga? Ah, no, hombre, le mandan los cobradores, están hablando cada ratito, le están diciendo de usted, usted me debe y me tiene que pagar. Y hermanos, cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, hay injusticias por todos lados. Pero dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo viene con poder, empieza a haber juicio en el desierto y justicia en el campo fértil. Apréndase esto. El Espíritu Santo es el que marca la diferencia de un lugar. Dice que el efecto de la justicia es paz, la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Nos habla de moradas de paz. Nosotros podemos tener moradas de paz, habitaciones seguras, recreos de reposo. O sea, todas las palabras relacionadas con el mover sobrenatural del Espíritu de lo alto sobre nosotros son de beneficios, son de bendición. Gracias, hermano. Esas palabras nos están diciendo a nosotros que vienen cosas, ¿verdad?, buenas para cada uno de los que estamos confiando en Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, tenemos que empezar a profetizar. Este tema de profetizar, a mí antes me daba miedo esto de profetizar, porque decía yo, ¿y qué pasa si no se cumple lo que estoy profetizando? Cuatro. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es importante cuando nosotros empezamos a profetizar. A veces como que nosotros decimos, pero es que yo no soy profeta. Dice la Biblia que nosotros debemos anhelar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, bíblicamente nosotros tenemos que hacer esto, profetizar. Es algo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, hay veces que nuestra profecía es absurda. Suena absurda, porque dice, profetízale a estos huesos secos. ¿Verdad que es absurdo eso? A un hermano Dios le dijo, profetízale a la montaña. Y dijo, ¿pero qué le voy a profetizar? Resulta que ese hermano le regalaron una montaña. Y él dijo, ¿para qué quiero esta montaña? No sé para qué la quiero. La recibió porque se la habían regalado, pero no sabía qué hacer con ella. Dice, y le dijo el Espíritu Santo, profetízale a tu montaña. Y entonces él puso la mano así sobre su montaña y dijo, ¿y ahora qué digo? Pues profetízale que sobre ella van a construir un templo. Y entonces el hermano dijo, pues eso es absurdo. Pero bueno, pues ya que el Espíritu Santo lo estaba moviendo, empezó a profetizar.
En esos días vinieron de una compañía que fabrica tractores para subir montañas. Y le dijeron, oiga, préstenos su montaña para hacer unas pruebas de nuestros tractores. Y dice, y nosotros le construimos un templo allá arriba. Y él dijo, wow, funciona. Él no sabía cómo iba a funcionar, pero así fue. La empresa vino y probó sus tractores y empezaron a subir material para allá arriba y construyeron el templo. Y él dijo, no lo puedo creer, pero ni modo, Dios me puso a profetizar. Al pastor de Guatemala, el hermano Mariano Ricaché, dice que fue a la cárcel y le dijo, Dios, profetízale a la cárcel. Dijo, ¿pero qué le voy a profetizar? Tú profetízale. Y como él estaba enojado porque le habían retenido su material de construcción, estaba construyendo su templo, entonces él estaba enojado y le tenían el material adentro de la cárcel. Entonces él, que comienza a profetizar ahí, puso la mano sobre las rejas de la cárcel y empezó a decir, cárcel, te vas a venir abajo. Y no pasó nada, pero un año después estaban demoliendo esa cárcel porque ya no había ahora sí que clientes para la cárcel. Todos los borrachos que golpeaban a su esposa se habían convertido a Cristo Jesús y ahora había armonía en los hogares y ya no había borrachitos que meter a la cárcel. El proyecto más grande del alcalde de ese pueblo era construir otra cárcel porque ya no cabían los presos. Y la palabra profética fue, cárcel, te vas a venir abajo. Destruyeron la cárcel porque ya no hacía falta, estaba vacía todo el tiempo. La gente se había entregado a Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces le dice al profeta, profetízale a los huesos. Y pues si usted va al panteón y encuentra un montón de huesos ahí, usted no va a creer que esos huesos se van a levantar. Pero el Espíritu le dice al profeta, profetízale a los huesos. Y él empieza a profetizar. Dice, y diles, huesos, oíd palabra de Jehová. Los huesos no tienen orejas. Si a veces usted que las tiene está pensando otra cosa y ni oye el mensaje. Ahora unos huesos, imagínense nada más unos huesos. Y le dice, huesos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Eso fue lo que le dijo Dios al profeta Ezequiel, y Ezequiel obedeció. Y él, yo creo que estaba como usted y como yo, como diciendo, ay Señor, eso es absurdo. Pero él lo hizo, obedeció. A usted le van a pasar cosas absurdas en la vida, pero si el Espíritu Santo pone algo, una palabra, créalo y hágalo, actúe, porque eso es lo importante. Y entonces dice, profeticé como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Empezó él a oír un ruido. ¿Sabe qué fue un ruido? Un temblor. Ahora, siempre un temblor produce destrucción, ¿verdad? Pero este era un temblor inteligente, un temblor que empezó a juntar huesos. Y entonces empezó a juntar huesos que estaban unos con otros y hizo esqueletos. Y después dice que subieron tendones y subió carne y subió piel. Y entonces era un grupo de cuerpos, pero no tenían vida. Y entonces le dice, ahora profetiza al Espíritu. Dice, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto que Dios hace es poderoso. Ahora, profetice que vienen días de grandes milagros. Usted comience a profetizar y a decir, vienen días de grandes milagros. A ver, dígalo conmigo. Vienen días de grandes milagros. A ver, ustedes. Profetice que se suelta la prosperidad a los que tienen a Dios como su proveedor. Diga, viene la prosperidad a los que tenemos a Dios como proveedor. Dígalo otra vez, viene la prosperidad a los que tienen a Dios como proveedor. Profetice que toda su familia va a vivir entregada a Dios. Mi familia
se va a entregar a Dios. Si son sus hijos, si son sus hermanos, si son sus padres, profetícelo, dígalo conmigo. Mi familia va a vivir entregada a Dios. Ahora va a profetizar en esta parte. Usted tiene que profetizar que los días de los milagros vienen, que Dios va a traer prosperidad y que nuestra familia va a estar dentro de la bendición del Señor. Ahora, profetizar solo es el primer paso del advenimiento del Espíritu Santo. O sea, esto es establecer decretos. Déjeme decirle, profetizar establece decretos dentro de la iglesia. Lo siguiente es empezar a actuar de acuerdo a lo profetizado. ¿Qué es empezar a actuar? Que aunque yo no lo vea todavía, voy a empezar a actuar como si ya eso estuviera. Y esto no es simulación, no es fingimiento, es bíblico. Romanos 4, 16 y 17 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Esa palabra está bien importante. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Dios le dijo a Abraham: tú eres padre de muchas gentes. Pero Abraham no tenía un solo hijo. Pero Dios llama las cosas que no son como si fueran. Usted tiene que comenzar a vivir como si aquello que dijo ya estuviera aquí, como si ya los milagros están pasando en la iglesia, como si ya su familia está entregada a Dios, como si ya los recursos económicos vinieron a sus manos y usted ya los tiene. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Primero lo empiezo a recibir de una manera simbólica y después empieza a suceder de una manera real. O sea que es actuar de acuerdo a lo profetizado. Mire, podemos decir que Dios le dijo a Abraham: Abraham, por esa parte vas a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos. Pero no había pasado nada, solamente estaba profetizado. Sí, pero él ya estaba actuando como si las cosas fueran. Y mire, qué bueno es esto de meternos en la palabra de Dios. El mismo Abraham empezó a ser nombrado de otra manera. Génesis 17, 3 al 6. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ese capítulo 17 de Génesis nos autoriza a nosotros a que comencemos a actuar de acuerdo a lo profetizado. O sea, esa palabra nos está diciendo: tú tienes que empezar a vivir como si aquellas cosas ya las tuvieras. El hijo de Abraham no estaba todavía, Sara no estaba todavía teniendo un hijo, pero ya Dios estaba diciendo: hay que actuar de esa forma como si ya estuviera. Tenemos que actuar de otra manera, como si ya estuvieran sucediendo las manifestaciones del Espíritu de lo alto que estamos esperando. Y entonces un día todo lo que se dijo se cumplió. Cualquiera cree que Abraham tuvo un hijo hoy, ¿verdad? En ese momento, cuando se le dijo a Abraham: ya no serás Abraham sino Abraham, él tenía que actuar como si ya tuviera el hijo. Mire, una noche Sara se acostó con Abraham
tuvieron un tropiezo y ¡zas!, que queda embarazada la señora. Y usted ha de decir, ¿cómo que tuvieron un tropiezo? Pues no sé, se tropezaron ahí en la cama y ¡pum!, que está así el chamaco. Pasaron 9 meses y ¡zas!, que nace la risita, porque así se llamaba el niño. Y todo lo que primero se dijo en fe, después se convirtió en promesa cumplida. Usted dice, ¿de veras? Bueno, hoy ya lo creemos porque ya esto, todo pasó, ¿verdad? La vida de Dios es la mejor aventura que podemos imaginar y que no podemos imaginar. O sea, imagínese así lo mejor que le puede pasar a su iglesia San Pablo. A ver, yo quisiera ver a la iglesia con muchísimos milagros, manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, gente entregada al Señor, mi familia viniendo a la iglesia, estando aquí conmigo, todos entregados a Cristo Jesús, y yo viendo que el Señor trae bendiciones económicas, provisión para todos los días del año, no tenemos escasez y empezamos a ver. Y imagínese todo, bueno, todo lo que usted se pueda imaginar, déjeme decirle, esa es la mejor aventura en Dios. Pero lo que no se imaginó, déjeme decirle que eso también está allí. Hay cosas que no le alcanza la mente. Y le digo algo. Después de todo, yo me puse a pensar, bueno, hace 36 años me hubiera yo imaginado lo que está haciendo Dios en este tiempo, y realmente no. O sea, yo me podría imaginar muchas cosas en aquel tiempo, pero lo que hoy está pasando en este tiempo, déjeme decirle, no lo tenía yo en la imaginación en aquellos años. Dios ha ido mucho más de lo que yo he imaginado. Pero algo más, déjeme decirle, lo que viene de aquí en adelante es mucho más de lo que hemos pasado en esos 36 años. Todo esto se lo digo porque realmente Dios es el que nos puede llevar a la mejor aventura que nos podemos imaginar y que no nos podemos imaginar. Y si quieres ser parte de esa aventura, entonces empieza por lo más sencillo, pero que es muy importante. Empieza a establecer decretos a través de la palabra profética. Y si quieres que esa aventura hoy mismo empiece a suceder, entonces es momento de que empieces a hablar como hablan los que actúan conforme a Dios. Empieza a actuar como si eso ya lo tuvieras. Tengo una pregunta en este momento. ¿Alguien entendió el mensaje el día de hoy? Levante la mano y diga, yo ya entendí. Póngase de pie. Y este mensaje no es para mañana y la semana que entra, es para hoy. Comience a profetizar el día de hoy. Comience a decir lo que usted cree que va a pasar en este tiempo. Dígale al Señor, la verdad es que sí creo todo esto que dice la Biblia y sí voy a empezar a actuar como dice la palabra de Dios que debemos actuar los que creemos a la palabra del Señor. Comience a profetizar. Declaro, Señor, en esta hora que estos que han venido hoy, tus hijos, la iglesia que hoy se ha reunido aquí en este lugar, son profetas y que sus palabras, Señor, comenzarán a establecer decreto sobre este lugar. Declaro, Señor, que ellos serán generosos consigo mismos para empezar a decir con sus labios, abrir sus bocas y empezarán a declarar la bendición que viene. Señor, vienen días de grandes milagros que no se han visto antes en la historia de la iglesia. Milagros completamente creativos, diferentes, Señor. Cosas increíbles que la gente estará diciendo, ahora, ¿cómo nos irá a sorprender Dios? Reservadas para el justo vendrán, Señor, sobre el de todo es que nuestras familias, las personas que tantos amamos, Señor, los de nuestra familia, de nuestra casa, que ha sido difícil poderlos ver buscando a Dios con todo su corazón.
pecadores entregados a ti. Las familias, Señor, vueltas a unir en esos matrimonios que están, oh Dios, tensos y a punto de la separación. Comenzará a ver, Señor, gozo y alegría en donde solamente hay depresión, donde la gente tiene espíritu triste que seca los huesos. Señor, comienzo, oh Dios, a ver la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios viniendo de una manera poderosa y trayendo, Señor, oh Dios, a los políticos, trayendo, Padre Santo, a los artistas, trayendo a los intelectuales, a las personas, Señor, que están encumbradas en las escuelas, en las empresas, todos ellos, Señor, entregados a ti, buscando agradar a Dios con sus vidas y teniendo un corazón inclinado para hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y yo veo, Señor, gente de oración, gente que está intercediendo, clamando, gente que estudia la palabra de Dios para dejar que Dios hable a sus espíritus y a sus vidas. Y comienzo a ver, Señor, que señales, prodigios, milagros, obras, Señor, sobrenaturales comienzan a venir sobre nosotros y la gloria de Dios se manifiesta. Oh Dios, hay fuego que desciende de los cielos y que la gente lo ve por todas partes de la ciudad y dice: ¿qué está pasando? ¿En dónde está sucediendo esto? Y esto es aquí, Señor, donde la vida se convierte en el sueño de Dios. Bendito Dios, tu gloria está encima de nosotros. Oh Dios, hay un dosel en este lugar, un asiento de tu presencia, un lugar donde viene tu Espíritu Santo y se siente bienvenido. Es el tiempo del Espíritu Santo. Y es así, Señor, donde tu Espíritu Santo está para establecer juicio y justicia. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Vamos a continuación, hermanos, a tener un tiempo de oración por nuestra ofrenda. Estamos pagando una deuda de nuestro techo en estos días y ya nos falta poquito. Ustedes ven en su hoja de avisos que hemos avanzado bastante. Vamos a pedir al Señor que bendiga la ofrenda que nosotros damos. Y en esta oración quiero pedirles que oremos por el hermano Felipe Trejo. Está muy enfermo y nos ha pedido que oremos por él. Yo quiero que hagamos esta oración también. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por nuestro hermano Felipe Trejo, que ha estado padeciendo por la enfermedad. Pon, Señor, sobre él tu mano esta mañana, que pueda descansar, Señor, y que quites la aflicción de su cuerpo y traiga, Señor, sobre él sanidad. Bendice a nuestro hermano Felipe. Sana, Señor, oh Dios, toda dolencia de su cuerpo, toda enfermedad, y bendice, Señor, a toda su familia. Ayúdalo, Señor, a ver que la mano poderosa de Dios está para fortalecerlo el día de hoy. Asimismo oramos, Señor, que recibas de nuestra mano la ofrenda que damos con todo nuestro corazón. Es una ofrenda generosa, buscando, Señor, pagar pronto nuestra deuda, poder ver, Señor, que la iglesia San Pablo cubre sus deudas y paga sus cuentas. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestros hermanos de la alabanza nos dirigen y vamos a cantar mientras ofrendamos el día de hoy, porque cuando estamos contentos lo ofrendamos mejor. Dime, solo dime una vez más con tus palabras. Se declaró cuando alumbras.
abrazo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos en esta mañana. Hermanos, por último damos un anuncio que es el domingo 23, los que van a estar a cargo de los baños de 8 a 9 va a ser el hermano Rafael y la hermana Margarita, y de 9 a 10 Alan y Dani Pineda.